El jueves pasado una mención, sí, el proyecto 94, con el apoyo de todos los concejales, donde se declaró de interés municipal y comunitario a la asociación Ojos de Cielo. ¿Qué es Ojos de Cielo? Ojos de Cielo es un centro deportivo, cultural, de talleres también, de aprendizaje formativo para los chicos desde hace 8 años en el oeste. Contanos un poquito y presentanos quién te acompaña. Y nos acompaña Virginia, que es docente, profesora ahí en el lugar y ayudante. Todos somos voluntarios. Y bueno, y hoy estuvimos asistiendo a algunos adultos mayores en el Alto. Así que bueno, venimos recién de trabajar allá. Bueno, yo estoy en Ojos de Cielo hace un año. Y la verdad es una experiencia muy linda poder compartir con ellos, estar, que ellos también sientan que hay alguien, digamos. Y nada, eso es. Oh. ¿Qué materia das, Virginia? Clases de apoyo doy. ¿Clases de apoyo de, por ejemplo, matemática, lengua, es correcto? Claro, sí. De lo que por ahí, si tienen que hacer tareas, les ayudamos a hacer la tarea a los chicos ahí. Con lo que puedo, lo que aprendo, lo que sé. Aparte, aprender con los chicos también está bueno, entonces. Sí, nosotros tenemos ahí 2 turnos, el turno mañana donde están los más chiquitos, y tienen talleres de inglés, de educación física, después de música, folclore, apoyo escolar, y después los fines de semana, en época de no pandemia, asisten a diferentes eventos deportivos. Y también tienen el taller de montaña educativa, ¿no? Que salen a explorar los diferentes senderos. Uh-huh. Y bueno, más que nada donde están ubicados ellos, ¿no? Y con el profe de montaña van a más que nada los adolescentes a diferentes refugios.